Dios mío, Señor. Santo, oh, tú gloria, eres, gloria, gloria a Dios. Aleluya, adoramos, aleluya, Jesús. Aleluya. Oh, mi aleluya, alma te alaba, Señor, Jehová, Dios mío, Señor. Jesús. Oh, gracias, Jehová, Dios mío, Señor, por traernos aquí gracias, una vez más. Señor Jesús, oh, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, adoramos, aleluya, Jesús, aleluya. Oh, adoramos tu nombre, Señor, gloria Jehová, Dios mío, Señor. Oh, gracias, gracias Jehová, Señor, Dios Jesús, mío, Señor, por traernos una adoramos, vez más aquí, Señor, Jehová, Dios adoramos, mío, Señor, Jesús, a traer tu palabra, Jehová, sí, Dios Señor, mío. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jehová, Dios mío, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Yo les bendiga a cada alma, cada hermano que nos están sintonizando por la programación Parados en la Senda Antigua. Mi nombre es Catherine Osorio, mi esposo. Dios me le bendiga, mi nombre es Samuel Osorio. Nuestro ministerio Parados en la Senda Antigua, gloria, gloria a Dios. Dios, aleluya. Dios me le bendiga y es un placer estar aquí de nuevo. Traer palabra de Dios a ustedes, gloria a Dios, aleluya, en sus casas, en sus carros, donde quiera que usted esté, traer palabra, gloria a Dios, aleluya, de Dios, aleluya, no se mueva de ahí, de postreros tiempos, gloria a Dios, aleluya, para que oiga esta palabra tan hermosa que viene de parte del Señor, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba. Ahora vamos a leer un salmo, gloria a Dios, aleluya, vamos continuar, a, ¿verdad?, empezar con un salmo, salmo 23, gloria a Dios, gloria, aleluya. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria, aleluya. Vamos a... Ahora vamos a orar, gloria a Dios, aleluya, para presentar todo lo que se va a hacer si aquí yo, gloria a Dios, aleluya, que sea conforme con la voluntad de Dios. Así aleluya. Es. Gloria y a Dios, que el Espíritu Santo esté usando a cada uno de nosotros, gloria a Dios, santo, en todo Señor, lo que Jesús, se vaya a hacerse, gloria a Dios, aleluya. Oh, presentemos, gloria a Dios, aleluya, todo lo que se vaya a hacer, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Santo, Señor. Santo, Señor, te amantísimo, adoramos, Padre celestial, Jehová, Dios Padre, mío, Señor, tú que estás en los cielos, Señor, Jehová. Jesús. Oh, Jehová, Dios mío, Padre, Señor, tú que tú ministres, Jehová, Dios mío, Jesús, Señor, en todo Padre, lo que Dios se va a hacer pedimos, aquí, Jehová, Dios mío, Señor, Señor, que tú pongas palabra, Jesús, gloria a Dios, aleluya, Padre, sobre nosotros, gloria a Dios, aleluya, para ese pueblo que nos está oyendo, gloria a Dios, aleluya, que tú pongas palabra, gloria a Dios, aleluya, para esas vidas que están allá afuera, que nos están viendo, gloria a Dios, aleluya, sobre esta programación, gloria a Dios, aleluya. Que tú pongas palabra, gloria a Dios, aleluya, para seguir trayendo al pueblo, gloria a Dios, aleluya. Señor Jehová, Dios mío, Señor, glorifícate, Jehová, en esta noche. Oh, gloria a Dios, aleluya. Usa cada hermano, Jehová, Dios mío, Señor, que va a tener parte en esta noche, gloria a Dios, aleluya. Usa, Jehová, de todo cántico, Jehová, Dios mío, Señor, que tú seas usando, Espíritu Santo, que tú seas arrullando, gloria a Dios, aleluya. Espíritu Santo, Jehová, Dios mío, toma el control y el dominio en esta noche. Oh, gloria a Dios, aleluya, que tú seas, Jehová, Dios mío, Dominio, Señor, aleluya, Padre, gloria a Dios, aleluya, usándonos para tu gloria y tu honra, Jehová, Dios mío, Señor. Oh, Jehová, que Espíritu de Dios, aleluya, desciende aquí en esta noche. Oh, gloria a Dios, aleluya, que tú seas, Jehová. Oh, gloria a Dios, aleluya, que tú seas llevando esa palabra. Oh, esos enfermos se levanten de sus camas, gloria a Dios, aleluya, para que oiga esa palabra y llegue a sus hogares, Jehová, Dios mío, Señor. Esas vidas que nos están oyendo ahí en sus casas. Oh, gloria a Dios, aleluya, que tú toques esos corazones en esta noche. Oh, gloria a Dios, aleluya, con cánticos que tú hables a través de los cánticos, gloria a Dios, aleluya, a través, gloria a Dios, aleluya, la predicación, gloria a Dios, aleluya, que tú estés aquí paseándote, Señor Jehová, Dios mío. Oh, gloria a Dios, aleluya, que tú seas, Jehová, que vas a hablar en esta noche, gloria a Dios, aleluya. Tú eres, Jehová, Dios mío, Señor, el que va a ver a las vidas de afuera, Jehová, Dios mío, Señor, esas vidas, todos esos corazones, Jehová, rompe esas cadenas allá afuera, Jehová, Dios mío, Señor, aleluya, mi alma te alaba, Jehová, Dios mío, Señor,
Gracias, Jehová Dios mío, Señor, porque tú tienes el control y el dominio en esta noche. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gracias, Jehová Dios mío, Señor, porque tú nos has traído una vez más aquí a predicar tu palabra, a hacer gloria a Dios, aleluya, a lo que tú nos has mandado, gloria a Dios, aleluya. Ah, mi alma te alaba, Jehová. En el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Por aquí, y por aquí nuestra aleluya. Hermana Jennifer. Gloria a Dios, con aleluya. Un himno. Aleluya. Santo Señor. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Santo Señor. Santo eres, Señor. Vine aquí para adorar a mi Dios. Vengo a traer una alabanza. Y que se glorifique en la vida de cada uno que lo oiga. Thank you.
enamorarnos de Dios. Oh Santo Jehová Padre Eterno, yo no sé cuánto entendieron ese himno. Oh Santo Jehová Padre Eterno, yo no sé cuánto, oh Santo, lo escucharon. Oh Santo Jehová Padre Eterno, pero dice: soy amante de tu presencia. ¿Qué quiere decir? Yo quiero más de la presencia de Cristo. Yo dependo de Cristo. Mi situación, yo me siento débil en estos momentos, pero mi dependencia está en Cristo Jesús. Oh Santo Jehová Padre Eterno, pero amado, yo me rindo en ti, Jehová Padre Eterno, porque soy amante de tu presencia, Jehová Padre Eterno, pero amado, porque yo quiero ser tocada ante tu presencia, Jehová Padre Eterno, Padre amado. Quiero salir diferente, renovada. Oh Santo Jehová Padre Eterno. Y qué lindo ese himno que cantó nuestras, las jóvenes de la iglesia, Jehová Santo Jehová Padre Eterno, nuestra hermana Jennifer. Oh Santo Jehová Padre Eterno, pero vamos a llegar a la palabra. Oh Santo Jehová Padre Eterno, porque es lindo, Santo Jehová Padre Eterno, escuchar la palabra de Dios. Oh Santo Jehová, yo sé que hay vidas que van a ser ministradas, hay vidas que van a ser sanadas. Esta es la noche, esta es la noche, este es tu día. Oh Santo Jehová Padre Eterno, va a ser renovado en el Espíritu. Oh Santo Jehová, vamos a interceder. Esta noche vamos a interceder. Oh Santo, por los que están enfermos, por el adicto. Oh Santo Jehová Padre Eterno, por aquella persona que está pasando una dolencia en su vida. Oh Santo Jehová Padre Eterno, a esos evangelistas. Oh Santo Jehová Padre Eterno, misioneros, vamos a interceder por ellos. Oh Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado, porque hay necesidad. Y qué lindo cuando Jesús viene. Oh Santo Jehová Padre Eterno, entra en ese momento de necesidad. Él viene y transforma y cambia nuestra situación. Amén. Cambia. Oh Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Hay situaciones que pueden venir en nuestra vida que decimos: Señor, yo no puedo más. Oh Señor, yo no sé por qué me está pasando a mí. Oh Santo Jehová, porque el Señor tiene un propósito contigo. Oh Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado, somos imagen y semejanza de Dios. Oh, fuimos fundados antes. El Señor conocía de nosotros mucho más antes de la creación. Oh Santo Jehová Padre Eterno, ella sabía que iba a venir una nación, una generación que lo ame. Oh Santo Jehová Padre Eterno, así vamos a llegar a las palabras. La palabra va a ser leída, Santo Jehová Padre Eterno, en Mateo capítulo 9. Y la palabra será en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vosotros, en vuestros corazones? ¿Por qué es fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico: levántate, toma tu camino y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al ver se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Así vamos a estar orando. Santo Jehová, Padre Eterno, Padre Amado. Padre Eterno, Padre Amado. Nos presentamos ante tu presencia, mi Jesús Amado. Es tu palabra, es mi boca que tú vas a usar, mi Jesús Amado. Que seas tú ministrando a la vida, mi Jesús Amado. Que seas tú trayendo palabra de aliento, mi Jesús Amado. Palabra de sanidad, Santo Jehová, Padre Eterno. Porque qué lindo que tú das esa sanidad física, Jehová, Padre Eterno. Y da esa sanidad, esa salvación, mi Jesús Amado. Oh Jehová, porque tú nos cambias, nos renuevas, mi Jesús Amado. Oh mi Jesús Amado, que seas tú tomando el dominio y el control, Padre Eterno, y todo lo que se hace es para tu gloria y honra, mi Jesús Amado. Todo es para tu gloria y honra, mi Jesús Amado. Oh, gracias, Padre Eterno. Gracias por este privilegio, mi Jesús, de predicar tus palabras como tú has mandado, mi Jesús Amado, a predicar tus palabras a toda criatura, mi Jesús Amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Jehová, Padre Eterno. Cuando vemos en la Biblia la palabra de Dios, Santo Jehová, Padre Eterno, vemos que Jesús vino a donde hay una necesidad. Santo Jehová, Padre Eterno, Padre Amado. Y sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre su cama. Había un paralítico, Santo Jehová, Padre Eterno. Una persona que no podía moverse. Santo Jehová, Padre Eterno, Padre Amado. Pero ¿qué pasaba en ese paralítico? El paralítico estaba débil, Santo Jehová, Padre Eterno. Pero necesitaba una sanidad. Necesitaba una sanidad. Santo Jehová, Padre Eterno, Padre Amado.
Había fe. Yo no sé cuánto está entendiendo esto. Yo no sé cuánto están pasando por una situación que uno se siente paralítico. Oh, santo Jehová, Padre Eterno, camina con una depresión. Oh, santo Jehová, que a veces uno no puede ni caminar, no tiene ánimo ni salir para afuera, porque algo ahí está sucediendo en nuestra mente. Oh, santo Jehová, está esa depresión, esa ansiedad atacando nuestra vida. Oh, santo Jehová, Padre Eterno, hay personas que están adictos a la droga, o que están adictos al alcohol y están paralíticos. Oh, santo Jehová, Padre Eterno, porque necesita esa dependencia. Pero esta persona estaba paralítico y estaba sobre su cama. Santo Jehová, Padre Eterno, Padre Amado. Hay a veces que viene esos momentos, hermano, que uno no quiere ni levantarse de su cama. Oh, santo, porque se siente mal. Oh, santo Jehová, Padre Eterno, Padre Amado. Pero mira lo que dice Jesús. Y a ver, Jesús, la fe de ellos. Dijo el paralítico: ten ánimo, hijo. Yo no sé cuál es tu situación en esta hora, pero hay un Jesús que está presente. Hay un Jesús que, si tú lo dejas entrar, Él hace la obra en tu vida. Se va toda esa depresión, se va esa ansiedad, se va esas adicciones, se rompe en el nombre de Jesús. Se pudre ese yugo del diablo. Señor. Oh, santo Jehová, Padre Eterno. Yo no sé, cuando tan solo tú llamas el nombre de Jesús, algo tiene que suceder. La atmósfera tiene que cambiar. Hay algo que sucede en nuestra vida de tan solo decir su nombre. Oh, santo Jehová, Padre Eterno, Padre Amado. ¿Pero qué pasó? Oh, el paralítico sabía que había un Jesús, un Mesías que lo iba a sanarlo. Y qué lindo Jesús, que cuando dice: no te preocupes, preocúpate, que yo estoy aquí. Yo vine en tu necesidad. Ten ánimo. Dice: ten ánimo. No te así. Yo no te creé para que estés paralítico para siempre. Ten ánimo, porque yo voy a hacer una obra. Yo voy a hacer algo mayor. Ten ánimo. Yo estoy aquí. Y eso es lo que te dice Jesús en esta hora. Es lo que dice: ten ánimo en tu situación, en tus debilidades. Ten ánimo, porque yo vine, porque yo vencí. Yo estuve en la cruz del Calvario y morí por ti, por tu necesidad, por tu debilidad, por tu ansiedad, por tu depresión, por lo que sea, lo que tú estás pasando. Yo morí en la cruz del Calvario. Y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué lindo que cuando el Mesías entra, oh, santo Jehová, Padre Eterno, y tú aceptas a Jesús, que tú aceptas a Jesús, y dices: Jesús, yo me rindo ante ti. Tu pecado, todo lo que tú hiciste en el pasado, todo lo que está sucediendo, son cambiados, son perdonados. Hay a veces que uno camina con culpabilidades del pasado, con raíces de amargura del pasado, y Jesús dice: ya yo te perdoné. Jesús te dice: yo te perdono. Oh, santo, tú no tienes que seguir así, tú no tienes que ser la misma, tú no tienes que caer, tener esas raíces, esos pensamientos del pasado. Ya yo te perdoné, ya yo te perdoné. El Señor está esperando que sea una persona en la vida que dé su vida completamente a Cristo. Una persona que esté dispuesto de negarse a sí mismo y seguir, que cargar su cruz y seguir. Oh, santo Jehová, Padre Eterno. Aleluya. Y dice: entonces algunos los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Como mucha gente dicen: oh, pueden insultarte, pueden decir: Jesús no realmente, Jesús existe, Jesús es real. Hay gente que dicen que no viene, Él viene pronto, su venida se acerca. Oh, santo Jehová, Padre Eterno, Jesús sana. Oh, santo Jehová, Padre Eterno, yo no sé cuántos han ido para un médico y te han dado un diagnóstico. Santo Jehová, Padre Eterno, Padre Amado, y tú dices: ay, Señor, Padre Eterno, oh, yo no sé por qué a mí, pero tú tienes que creer, tú tienes que confiar, Jesús te sana. Oh, santo Jehová, Padre Eterno, Padre Amado, Jesús te va a sanar en esta hora. Oh, santo Jehová, Padre Eterno, Padre Amado, que cuando tú vayas el día siguiente, el médico va a decir: ¿qué pasó? Estos resultados tan malos. Yo vi algo positivo y ahora está negativo. Oh, santo Jehová, porque es Jesús que lo hace. Es Jesús que sana. Oh, es Jesús que avergüenza la ciencia. Oh, santo Jehová, Padre Eterno, Padre Amado, aún los científicos no entienden cómo este mundo fue creado. Oh, santo Jehová, Padre Eterno, porque existe el sol y la luna. Oh, santo Jehová, Padre Eterno, porque Dios hizo su perfección. Dios hizo un plan. Oh, santo Jehová, Padre Eterno, Dios es infinito. Él te conoce. Él conoce tus necesidades. Él conoce tus debilidades. Él conoce. Él te conoce. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Y yo te digo en esta preciosa noche que Jesús y el Mesías está aquí.
Padre, Hijo y Espíritu Santo está aquí. Oh Santo Jehová Padre Eterno, Padre Amado. Yo sé que hay necesidad. Oh Santo Jehová Padre Eterno, a través del Espíritu Santo. Oh Jehová Padre Eterno, puedo ver que hay necesidad. Puedo sentir que hay necesidad. Pero Jesús, el Mesías, el que venció la cruz de Calvario, está aquí presente. Oh Santo Jehová Padre Eterno, quiere sanarte. Quiere librarte. Oh Jehová, quiere perdonarte. Entonces dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, porque Jesús lo conocía. Jesús nos conoce. ¿Por qué pensáis mal de vuestros corazones? Porque es más fácil decir los pecados de estos que son perdonados, decir levántate y anda. Es fácil decir levántate y camina, pero es lindo decir tus pecados son perdonados, porque a Jesús le gusta trabajar en la raíz, le gusta trabajar por dentro. Le gusta trabajar dentro de nosotros. Hay cosas en nosotros que tiene que cambiar. Hay cosas en nosotros que nosotros decimos, Señor Padre, necesito ayuda a vencer esto. Jesús, yo no puedo con mi propia fuerza. Y Jesús conoce. Pero Él dice, tus pecados son perdonados. Yo te perdono. Yo te amo. Esa es la misericordia de Dios. Se refleja en este pasaje bíblico. Se refleja como el Señor sana, como el Señor ama a sus hijos. Pues, para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra, perdonar pecados. Dice entonces el paralítico, levántate, toma tu camino y vete a tu casa. Qué lindo. Lo perdonó y le dice, vete en paz en tu casa. Vete para tu casa, Santo Jehová Padre Eterno, ha sido perdonado. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, ha sido libertado. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, porque hubo una liberación en este paralítico. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, toda atadura, toda enfermedad se rompió. Todo yugo, toda muralla que tenía este paralítico se rompió. Santo Jehová Padre Eterno, Padre Amado. Y qué lindo. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente a verlo se maravilló y glorificó a Dios. Que había dado que había dado tal potestad al hombre, a los hombres. Santo Jehová Padre Eterno, Padre Amado. Podemos ver en este pasaje el poder de Jesús. Santo Jehová Padre Eterno, Padre Amado. El poder de Jesús de dar unas órdenes. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, Padre Amado. Él da órdenes y eso es así. Es ahora, es a prisa. Santo Jehová Padre Eterno, Padre Amado. Vemos el poder de Jesús. Santo Jehová Padre Eterno. Y ese poder de Jesús, Santo Jehová Padre Eterno, cambió este paralítico, la vida del paralítico completamente. Oh, Santo Jehová Padre Eterno. Yo no sé cuál es tu situación en este día. Yo no sé cuál tú, qué es lo que está pasando en tu vida, cuáles tus dificultades, pero el Señor quiere venir a sanarte, el Señor quiere librarte, quiere ver una liberación, ya no te quiere la misma, ya no te quiere el mismo, oh Santo Jehová Padre Eterno, Padre Amado, te quieren el plan y el propósito de Él, oh Santo Jehová Padre Eterno, ya tú no vas a cargar ese yugo, ya tú no vas a caminar en esa esclavitud del pecado, tú vas a ser renovado en el Espíritu, oh Santo Jehová Padre Eterno, Padre Amado. Y qué lindo, Santo Jehová Padre Eterno, Padre Amado. Que a la orden de Jesús, Santo Jehová Padre Eterno, los demonios tienen que huir. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, todo lo que afecte, todo lo que está en la atmósfera, que quiera venir a traer impedimento en tu ministerio, en tu familia. Oh, Santo, se tiene que ir fuera cuando Jesús hace esa orden. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, Padre Amado. Porque Jesús venció la cruz de Calvario. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, Padre Amado. No hay otro sino Jesús. El enemigo no tiene parte ni suerte con tu vida, ni con tu familia, con tu ministerio, no lo tiene. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, y esta es la hora, Santo Jehová Padre Eterno, de conquistar al Mesías. Esta es la hora. Yo no sé lo que está sucediendo en este momento, pero yo te invito a que llames a esta hora. Vamos a interceder por tus necesidades. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, porque dice los valientes, arrebata los reinos de los cielos. Y vamos a ser valientes, vamos a arrebatar. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, todas posiciones satánicas. Ahora mismo, todo el yugo del diablo se rompe en el nombre de Jesús. Ahora mismo vamos a guerrear. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, porque ese es el deber de la iglesia, a guerrear. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, a intercesión. Aleluya, aleluya, oh, Santo Jehová Padre Eterno, yo no sé qué está pasando en tu vida. Te sientes deprimido, llama. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, Padre Amado. Oh, si te sientes en ansiedad, llama. Oh, Santo, vamos a clamar. Si tus hijos están apartados de esa madre, vamos a clamar ahora mismo juntas. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, lo vamos a verlo predicando la palabra. Lo vamos a verlo, oh, evangelizando. Lo vamos a verlo, oh, Santo Jehová Padre Eterno, esos dones del Espíritu Santo en él y en ella. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, si está pasando una necesidad o está enferma, oh Santo, vamos a hacer una oración de fe.
Vamos a interceder en estos momentos, oh Santo Jehová Padre Eterno. Le vamos a pedir a nuestro hermano Paul, oh Santo Jehová Padre Eterno, que ponga esos números, Santo Jehová Padre Eterno. Y te invito a que llame a la radio, oh Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado, para que diga tu petición en esta preciosa noche, oh Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Porque sí sé que en el pueblo hay necesidad. Porque sí sé a través del Espíritu Santo que hay gente, oh Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado, que está en necesidad. Que ahora mismo están llorando, oh Santo Jehová Padre Eterno. Eterno Padre amado, yo te invito a que llame. Vamos a interceder, oh Santo Jehová Padre Eterno Padre amado. Vamos a interceder porque Mesías está aquí, oh Santo Jehová Padre Eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo está aquí, oh Santo Jehová Padre Eterno Padre amado. Aquí hay una presencia divina de Dios, oh Santo Jehová Padre Eterno Padre amado. Porque esta es la noche que ha separado para ti. Amén, amén. Esta es tu noche. Esta es tu noche, Santo Jehová Padre Eterno Padre amado. Llámanos cualquier necesidad. Vamos a interceder por ella. Oh Santo Jehová Padre Eterno Padre amado. Oh, estamos aquí dispuestos para orar. Santo Jehová Padre Eterno Padre amado. Estamos dispuestos. Yo no sé si nuestro pastor, el pastor Paul, Santo Jehová Padre Eterno, ha puesto los números. Oh Santo Jehová Padre Eterno Padre amado. Pero dice aquí, Santo Jehová, para la oración, el número 1-800-814-4039. Llámanos, Santo Jehová Padre Eterno. O si no, 857-236-2944. Oh Santo Jehová Padre Eterno Padre amado. Estamos presentes, Santo Jehová Padre Eterno, para clamar por tu necesidad. Aleluya. Para clamar por tu necesidad. Por la situación que tú tengas. Te adoramos. Santo Jehová Padre Eterno Padre amado. Yo te digo que no hay ningún problema grande. Porque Jesús es más grande, está aquí presente, que te va a resolver esos problemas, esa situación. Oh Santo Jehová Padre Eterno Padre amado, esa situación, Santo Jehová, que tú estás padeciendo, Santo Jehová Padre Eterno. Jesús, Santo Jehová Padre Eterno, va a tomar dominio y el control sobre ellos. Oh, mi alma te adora, mi Jesús amado. Si tiene cualquier pregunta, Santo Jehová Padre Eterno Padre amado, puede llamarnos, Santo Jehová Padre Eterno Padre amado. Yo te digo que lo más lindo es aceptar a Jesús, a esa vida que no está escuchando, que no ha conocido a Jesús, Santo Jehová Padre Eterno. Lo más lindo es conocer a Jesús, Santo Jehová Padre Eterno. Porque cuando uno tiene una relación con el Maestro, Santo Jehová, salimos diferentes, somos renovados, hablamos diferente, hablamos un lenguaje de Cristo. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Viene un amor, oh Santo Jehová Padre Eterno, de conocerlo cada día más, oh Santo Jehová Padre Eterno, porque no nos conformamos, sino queremos más de Él, queremos conocerlo más. Y yo te digo, a esa persona que no le sirve al Señor, que el Mesías está aquí, que lo recibe, llámanos, Santo Jehová Padre Eterno. Oramos por ti, por arrepentimiento, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Pero es lindo aceptar a Jesús, es bello aceptar a Jesús. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, hay jóvenes que aceptan a Jesús, Santo Jehová Padre Eterno. Había una joven aquí cantando, soy amante de tu presencia, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Oh, qué lindo ver los jóvenes, oh, Santo Jehová Padre Eterno, cantando, adorando a Dios. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, el Evangelio es para todos, para niños, jóvenes, adultos, Santo Jehová Padre Eterno. Pero hay quien quiera, Él viene, para quien quiere, Él viene, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Él entra en esa linda, Él entra. Entra, Santo Jehová Padre Eterno. Entra en tu necesidad y en tu debilidad. Santo Jesús amado. Yo te pido, mi Jesús amado, que seas tú tomando. Ahora mismo vamos a hacer una oración, Santo Jehová Padre Eterno. Si son los que son cristianos, vamos a interceder. Vamos a unirnos cada uno, los que están escuchando en la radio. Vamos a unirnos a orar y a interceder por los que están enfermos. Oh, Padre Eterno, Padre amado, yo te pido, Señor Padre Eterno, que seas tú rompiendo toda cadena, mi Jesús amado, de enfermedades. Ahora mismo, Padre Eterno, mira los hospitales, mi Jesús amado. Mira gente que están padeciendo con el cáncer, Jehová Padre Eterno. Mira esa gente, Padre Eterno, que está afectada, mi Jesús amado, de salud, mi Jesús, tal vez tiene el SIDA, tuberculosis, Padre Eterno, Padre amado, toda enfermedad de mi Jesús amado. En este momento la atamos y la reprendemos en el nombre de Jesús. Reprendemos ahora mismo toda enfermedad, atamos y echamos fuera en el nombre de Jesús. Yo te pido, mi Jesús amado, que tú entres en cada hospital, que tú entres en cada cama, mi Jesús amado, que tú sanes, mi Jesús amado, que tú levantas a Lázaro, mi Jesús amado, como tú has hecho, mi Jesús amado. Yo sé, Padre Eterno, que tú vas a hacer la
obra. Te adoramos, Señor. Derrama sanidad, mi Jesús amado. Oh, derrama sanidad, Padre eterno, Padre amado. Oh, mi Jesús amado, en estos momentos, mi Jesús amado. Adoramos, entra en todo cuarto, mi Jesús amado. Oh, Padre eterno, ven, derrama, derrama, Padre eterno, esa sanidad divina, mi Jesús amado. Señor, y que te acepten, mi Jesús amado. Que la vida se rinda a ti, mi Jesús amado. Oh, Jehová, te pido, mi Jesús amado, que tú entres en la cárcel de mi Jesús amado. Te pido allá en la cárcel, mi Jesús, que haga arrepentimiento, mi Jesús amado. Te pido con la autoridad de Cristo que tú lo has dado, mi Jesús amado. Atamos y reprendemos todo lo que esté afectando en la cárcel, mi Jesús amado. Toda vida, mi Jesús amado. Toda vida, mi Jesús, Padre eterno, Padre amado, que está en la cárcel, mi Jesús amado. Oh, que se siente culpable. Oh, Jehová, Padre eterno, Padre amado, te pido, mi Jesús, que tú quites toda culpabilidad, mi Jesús. Y que te acepte, que te busque, que tenga un encuentro personal contigo, Maestro. Oh, Jehová, Padre eterno, Padre amado, te pido, mi Jesús amado. Oh, Padre eterno, te pido, mi Jesús amado, por los esposos, mi Jesús amado. Oh, Jehová, Padre eterno, de vida, mi Jesús amado. Te pido por Oscar, mi Jesús, en estos momentos, mi Jesús amado. Atamos y reprendemos todo lo que quiera venir a atacarlo, mi Jesús amado. Yo te pido por él, mi Jesús amado. Yo te pido por su hermosa familia, mi Jesús amado. Bendícelo grandemente, mi Jesús amado. Pero que tenga un encuentro personal contigo. Que te acepte, mi Jesús amado. Porque yo lo creo, yo lo declaro tuyo, mi Jesús amado. Yo le declaro sano, mi Jesús amado, yo lo declaro, mi Jesús amado, libre, mi Jesús amado, a través de tu palabra declaro liberación, mi Jesús amado, porque dice en tu palabra que hay un poder en la lengua, mi Jesús amado, y en ese poder usamos en esta preciosa noche, usamos un poder, Padre eterno, de profecía, Padre eterno, sobre todo, sobre toda la vida, mi Jesús amado, en estos momentos, rompe todo el yugo del enemigo, mi Jesús amado, que te acepte, mi Jesús amado, con una libertad, mi Jesús, Padre eterno, Padre amado. Oh, te pedimos por Ledesca, mi Jesús amado. Te pedimos por su necesidad ahora mismo, Jehová. Oh, Jehová, tú estás aquí en este lugar, mi Jesús amado. Tu presencia se siente, mi Jesús amado. Tu presencia está aquí, mi Jesús amado. Oh, Jehová, qué lindo que tú eres, mi Jesús amado. Que el Mesías camina en este lugar. Qué lindo que el Mesías está aquí, mi Jesús amado. Qué lindo, Padre eterno, Padre amado. En esta hora te pido, mi Jesús, Mesías. Te pido, Padre eterno, Padre amado, que seas tú tomando el dominio en Ledesca, mi Jesús amado, que tú la sana, mi Jesús amado, sánala, mi Jesús, Padre eterno, Padre amado, rompemos todo el yugo del enemigo, todo el yugo de enfermedad sobre esta niña, mi Jesús amado, la declaro tuya, mi Jesús amado, la separo para ti, mi Jesús amado, echamos fuera ahora mismo, echamos fuera, cancelamos, oh, todo diagnóstico, mi Jesús amado, todo diagnóstico, Padre, lo echamos fuera. Ahora mismo, Jehová, Padre eterno, Padre amado. Ahora mismo, Jehová, Padre eterno, Padre amado. Qué lindo esa presencia de Jehová está aquí, en este lugar, mi Jesús amado. Qué lindo que tu presencia está aquí en medio de nosotros, mi Jesús amado. Qué lindo, mi Jesús amado, que tú has separado este día, mi Jesús amado. Oh, mi alma te adora. Mi alma te adora. El Mesías todavía está aquí, no se ha ido. El Mesías está aquí, no se ha ido. Porque está esperando por ti. Está esperando por ti, oh Santo Jehová Padre Eterno. Hay una obra que el Señor quiere hacer en tu vida. Hay una obra que quiere hacer el Señor en tu vida. Oh, hay una obra. Hay una obra, Santo Jehová Padre Celestial. Oh, mi alma te adora, Jehová. A través del Espíritu Santo. Oh, el Señor quiere hacer algo grande. Oh, Santo Jehová, Padre eterno, hay una necesidad grande. A una persona que está llorando. Oh, Santo Jehová, Padre eterno, que el Señor revela ahora mismo. Oh, Jehová, yo te pido que tú llames ahora mismo. Porque el Mesías está aquí para ti. El Mesías está aquí para ti. Oh, Santo Jehová, Padre eterno, Padre amado. Y es lindo. Y es lindo. El Mesías está aquí, aquí hay una presencia sobrenatural. Porque el Señor quiere hacer algo grande en tu vida. El Señor quiere hacer algo grande en tu vida. Oh, Santo Jehová, Padre eterno, Padre amado. Ahí le enviamos una palabra de fortaleza a la familia Hernández en Newport, en Florida. Ahora mismo, Jehová, Padre eterno, una palabra de fortaleza. Oh, Jehová, ahora mismo derribamos todo el yugo del enemigo. Ahora mismo todo adversario, toda saeta se destruye en el nombre de Jesús. Ahora mismo envío una palabra de fortaleza en su familia, mi Jesús amado. Cubre, Padre eterno, Padre amado. Oh, Padre eterno, derrama aliento, Padre eterno, paz sobre esa familia, mi Jesús amado. Te pido que tú lo cubras, mi Jesús amado. A donde quiera que vaya, cúbrelo, mi Jesús amado. Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Oh, Santo, tú eres Jehová. El Mesías está aquí. Y yo te digo que si tú no has aceptado a Cristo, acéptalo en esta preciosa noche.
Porque qué lindo cuando Jesús entra en los corazones. Jesús está entrando en corazones, oh Santo Jehová Padre Eterno, que son débiles. Y yo lo digo porque estoy un corazón débil. Yo no puedo con mi fuerza si no dependo de Cristo. Yo dependo de Cristo. Y qué lindo cuando el Mesías está aquí en este lugar. La presencia de Dios está sobrenatural en este lugar. Porque está esperando por ti. Hay una llamada que tiene que hacer. Oh, hay una llamada, está esperando por ti. Oh, Santo Jehová Padre Eterno. Ahora, Santo Jehová Padre Eterno, le pedimos, Señor, que se glorifique la salud de nuestra hermana Mercedes Ruiz. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, pidió la oración por salud. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Oh, yo declaro sanidad. Está sana. Está sana. Decláralo, decláralo. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, declaramos una salud, Padre Eterno, Padre amado. Toda enfermedad, todo lo que he querido venir a su vida, mi Jesús amado, la declaro sana. Oh, Jehová Padre Eterno, Padre amado, declaro su salud tuya, mi Jesús amado. La depositamos en tu mano, mi Jesús amado. Rompe toda cadena, todo lo que quiera venir a atacar su salud. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Oh, mi alma te adora. Toma el dominio, Mesías. Toma el dominio, mi Jesús amado. Oh, liberación por Denny Díaz. Está en la cárcel. Denny Díaz, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Qué lindo que tú llamaste, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Qué lindo, Santo Jehová Padre Eterno. Porque aquí está el Mesías por ti, Denny Díaz. Oh, Santo, tú estás allá en la cárcel, Jehová, Santo Jehová Padre Eterno, Denny. Pero el Señor va a hacer algo grande y sobrenatural en tu vida. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Ahora mismo, Jehová Padre Eterno está pidiendo por liberación, mi Jesús amado. Y atamos y reprendemos todo espíritu contrario sobre Denny Díaz, Jehová Padre Eterno, Padre amado. Lo declaro tuyo, mi Jesús amado. Lo declaro tuyo, mi Jesús amado. Es libre con el poder de tu palabra, mi Jesús amado. Derrama, Padre Eterno, Padre amado, tu sangre preciosa sobre él, mi Jesús amado. Cúbrelo, mi Jesús amado. Atamos y reprendemos todo lo que quiera venir a atacarlo, mi Jesús amado. Yo te pido, mi Jesús, por esa liberación, mi Jesús amado. Liberación, Padre Eterno, física, mi Jesús amado. Y espiritual, mi Jesús amado. Porque qué lindo, Padre Eterno, cuando tú libertas, mi Jesús amado. Oh, cuando uno recibimos a Cristo. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado, y te recibimos, mi Jesús. Todo cambia, mi Jesús amado. Todo cambia, mi Jesús amado. Oh, te pedimos por tu necesidad. Oh, Santo, mi Jesús amado. Oh, mi alma te adora. Mi alma te adora. Oh, qué lindo, mi Jesús amado. Oh, gracias, gracias, gracias. Que nos están llamando, Santo Jehová Padre Eterno. Que nos saluda David Arias, Santo Jehová Padre Eterno. Gracias, David, por estar en sintonía con nosotros, Santo Jehová Padre Eterno. Vamos a mantenernos orando hoy, clamando por ti, por tus necesidades allá en Venezuela. Que estás, Jehová, Santo Jehová Padre Eterno. Toma el dominio. Gracias por estar en sintonía, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Oración por Iri Vázquez, su compañero y su hijo. Oh, Santo Jehová, Iri, tu compañero, tu casa. Oh, Santo Jehová, Padre Eterno, dice en la palabra que mi casa servirá a Jehová. Oh, Santo Jehová, Padre Eterno, mi compañero, mis hijos servirá a Jehová, Padre Eterno, Padre amado. Y yo pido, mi Jesús amado, por la necesidad, mi Jesús amado, por la necesidad en esta familia, mi Jesús amado. El ministerio que tú has puesto en la familia, mi Jesús amado, te pido por sus necesidades, te pido por sus situaciones, mi Jesús amado. Te pido por ello, mi Jesús amado. Oh, Jehová Padre Eterno, Padre amado, echamos fuera toda artimaña del enemigo, toda saeta, todo lo que quiera venir a atacarlo. Ahora mismo rompemos con eso, rompemos todo el yugo del enemigo que ha querido venir a traer oposiciones entre la familia. Te pido, mi Jesús amado, que tú entres. Mesías, entra, Mesías. A la obra, mi Jesús amado. A la obra en la vida de esta vida, Santo Jehová Padre Eterno, de Iri Vasco y su familia, mi Jesús amado. A la obra como tú lo estás haciendo, mi Jesús amado. Inquieta, toca, mi Jesús amado. Oh, Jehová Padre Eterno, que seas tú, mi Jesús. Entra en su hogar. Entra en su hogar. Entra en su vida, mi Jesús amado. Porque es lindo servirte, mi Jesús amado. Es lindo depender de ti, mi Jesús amado. Es lindo cuando depositamos nuestros hijos, nuestros familiares en tu mano, Jehová. Es lindo, mi Dios amado. Y declaramos una palabra profética sobre ellos. Y declaramos sobre cada persona que nos ha escuchado, que nos ha visto en la radio, mi Jesús amado. Y cada persona que nos ha llamado, mi Jesús amado. También saludo desde Venezuela. Gracias, Santo Jehová Padre Eterno, que nos están escuchando. Oh, que la palabra tiene que ser oída por toda nación y todo pueblo. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, gracias. Gracias por este medio de poder predicar tu palabra. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Oh, mi alma te adora, mi Jesús amado. Oh, qué lindo, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado.
es lindo, Jehová Padre Celestial. Oh, mi alma te adora, mi Jesús amado. Oh, te pido, Señor Padre Eterno, que tú tomes el dominio. Te pido que tú tomes el dominio. Puedes llamarnos, puedes seguir llamándonos, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Oh, mi alma te adora, mi Jesús amado. Oh, mi alma te adora, mi Jesús amado. Así le vamos a pedir, Santo Jehová Padre Eterno, si la joven quiere tomar una alabanza. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, pero no te olvides de llamar y de llamarnos, Santo Jehová Padre Eterno, para poder clamar por tus necesidades. Porque a veces es necesario, a veces necesitamos una persona que nos ayude, Santo Jehová Padre Eterno, que nos ayude a orar y interceder por nuestras necesidades. A veces uno solo nos sentimos, oh, Señor Padre Eterno, necesito ayuda, y estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para ayudarte y darte esa mano. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Oh, vamos a orar por esos jóvenes. Le vamos a pedir a nuestra, a la joven Jennifer Hernández, Santo Jehová Padre Eterno, que pueda orar por los jóvenes en esta preciosa noche, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado, porque sabemos que la juventud necesita mucho la oración. Es necesario. Hay jóvenes que se están perdiendo en los vicios. Hay jóvenes que se quieren quitarse la vida. Hay jóvenes que están pasando por necesidades fuertes. Hay padres que ya dicen, yo no puedo más con este joven. La rebeldía de los jóvenes, Santo Jehová Padre Eterno. Hay jóvenes que están enfermos y vamos a interceder por esos jóvenes. Porque esos jóvenes son propiedad de Cristo. Le pertenece a Cristo. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, en esta hora, Padre Eterno, Padre Amado, te pedimos, mi Jesús amado, que tú tomes el dominio en los jóvenes. Que tú toques a los jóvenes, mi Jesús amado. Oh, Padre Eterno, Padre Amado, y echamos fuera todo espíritu de violencia, de rebeldía. Oh, Padre Eterno, todo espíritu de desánimo. Jehová, Padre Eterno, Padre Amado, te pido, mi Jesús, todo espíritu de demonio, de suicida, te va fuera en el nombre de Jesús, de los jóvenes. Oh, Padre, te pido que tú cubras a los jóvenes. Ahora mismo, oh, ahora mismo, Jehová, Padre Eterno, entra en su corazón, entra en su vida, mi Jesús amado. Ahora mismo te invitamos que tú entres en la vida de ese joven, mi Jesús amado. Oh, Jehová, rompemos toda cadena, todo yugo del diablo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Eterno, Padre Amado, se rompe todo yugo. Oh, en el nombre de Jesús, Padre Eterno, Padre Amado. Oh, Jehová, dale la paz, mi Jesús amado. Pero lo declaramos propiedad tuya, mi Jesús amado. Declaramos jóvenes guerreros. Jóvenes guerreros, una palabra. Oh, Padre Eterno, porque son la flor de la iglesia, mi Jesús amado. Son valiosos, mi Jesús amado. Oh, Jehová, Padre Eterno, Padre amado. Los jóvenes, Padre Eterno, en el Señor, son jóvenes valientes. Jóvenes guerreros. Jóvenes, Padre Eterno, que tú has dado una fuerza, una fortaleza, mi Jesús amado. Y yo te pido que tú cubras esa juventud. Oh, Padre Eterno, Padre amado, cúbrela, Padre Eterno, Padre amado. Oh, Jehová Padre Eterno, Padre amado, eres tú, mi Jesús amado, que puede hacer la obra, mi Jesús amado. Y te lo pedimos, mi Jesús amado, en tu santo nombre, mi Jesús amado, en el nombre de Jesús, mi Jesús amado. Pude todo el yugo del enemigo, mi Jesús amado. Gracias, Padre. Le vamos a dejar a nuestra joven Jennifer, Santo, que va a entonar una alabanza, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado, para la gloria y honra del Señor, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, lleno es el lugar en tu presencia, al descender tu poder, a lo que estamos aquí, creo en ti. Lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Señor, llena este lugar en tu presencia. Encender tu poder a lo que estamos aquí. Que harás de mí, creo en ti, Jesús, en lo que harás de mí, en mí, en mí. Recíbela, Santo Jehová Padre Eterno clamado. Oh Jehová Padre Eterno, recibe esa gloria. Señor. Sigue llamándonos, Santo Jehová Padre Eterno. Tiene una necesidad, llámanos, Santo Jehová Padre Eterno clamado. Oh, mi alma te adora, mi Jesús amado. Si necesita una oración, todavía llámanos tiempo, todavía, padre. Todavía. Oh, todavía Santo Jehová Padre Eterno clamado. Esta es tu tenemos noche, Santo Jehová Padre Eterno clamado. Como decimos, recibe tiempo, toda la padre. Gloria, Jehová Padre Eterno clamado. Oh, recíbela, Padre Eterno clamado. A Él es la gloria. Padre. Él es Rey de la Gloria. Él es el Príncipe de Paz. Oh Santo Jehová Padre Eterno clamado. A Él le damos toda la gloria y la honra, mi Jesús amado. Ahora mismo llámanos, oh Santo Jehová Padre Eterno clamado. No importando tus necesidades, tus debilidades, llámanos. Hay tiempo, Santo Jehová Padre Eterno clamado. Hay tiempo de ser ministrado, Santo Jehová Padre Eterno clamado. Oh Jehová Padre Eterno clamado. Porque decimos, Señor, recíbela, Jehová Padre Eterno, toda la gloria y la honra. Oh Señor Padre Eterno clamado, decimos. Santo Jehová Padre Eterno clamado, alma mía, tienes que adorarte. Oh Santo Jehová Padre Eterno clamado, yo no sé cuáles tus debilidades, yo no sé si tú estás en el Evangelio o no estás en el Evangelio. Oh Santo Jehová Padre Eterno, pero lo importante es que Jesús está aquí, que Jesús quiere libertarte, que aunque estás pasando lo que tú estés pasando, Jehová Padre Eterno clamado, adora a tu Dios, sigue adorando a tu Dios. Siempre declara una palabra de aliento, siempre declara una palabra de victoria sobre tu vida. Tal vez está pasando por lo que sea. Tal vez te dieron un diagnóstico, Padre. Tal vez te dieron un diagnóstico que tú dices, ay Señor Padre Eterno clamado, a mí declárate sano. Porque ya Jesús lo hizo. Ya Jesús lo hizo. Ya Jesús lo hizo. Oh Santo Jehová Padre Eterno clamado. Los científicos no, los psicólogos no. Es Jesús que lo hace. No es la medicina, sino Jesús. Jesús es la medicina que sana. Y cuando Él sana completamente. Él no te sana a media, Él lo hace completo. Oh Santo Jehová Padre Eterno. Y esta es la hora que tú nos llames. Esta es la hora de que tú recibas esa sanidad divina. Oh Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Todavía hay tiempo para interceder por tus necesidades. Todavía hay tiempo. Aquí está nuestro hermano Samuel. Santo Jehová Padre Eterno. Nuestra hermana Katy, que también se va a unir en estas oraciones. Oh Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Aquí está hermano a la disposición para orar por ustedes. Oh Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Que están dispuestos de orar. Oh Santo Jehová Padre Eterno. También tenemos a nuestro hermano Nelson, que está en la parte de atrás, pero está orando. Oh Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Aquí está nuestro hermano Samuel. Santo Jehová Padre Eterno, que vamos a interceder. Oh Santo Jehová Padre Eterno, porque estamos en la iglesia. Santo Jehová Padre Eterno, estamos también
Somos la primera iglesia de Dios incorporada, en lo cual que nuestra pastora es María Rodríguez y Juan Rodríguez, Santo Jehová, amén, Padre Eterno, Padre Amado. Esos son nuestros pastores. Gloria, estamos en la 1201 A Hyde Park Avenue, Hyde Park, Mass. Estamos ahí para ministrar la palabra. Estamos ahí lunes, miércoles y sábado, Santo Jehová, Padre Eterno, Padre Amado. Pero estamos en campaña, Santo Jehová, Padre Eterno. Estamos en campaña de oración. Este es mes completo, Santo Jehová, Padre Eterno, para interceder por las necesidades del pueblo. No, para interceder por las necesidades de cada televidente, de las personas que nos está escuchando en este momento en sintonía. Estamos orando por tus necesidades. Gloria, y es importante, Dios, que tú nos llames para interceder por ellas. Oh, gloria a Dios. Oh, Santo Jehová, Padre Eterno, y estamos aquí en la disposición. Oh, Santo, yo no sé si nuestro hermano Samuel tiene una petición que tiene en la mente para orar. Oh, Santo Jehová, Padre Eterno, Padre Amado, y nuestra hermana Katy, pero estamos aquí para interceder por la necesidad de ustedes. Por la vida. Aleluya. Oh, Santo Jehová. Vamos a orar por esas vidas que están allá afuera. Amén. Aleluya. Que son significa mucho para Dios, gloria a Dios, aleluya. Esas vidas que están allá afuera y los que se han caído, gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar por ellos, gloria a Dios, aleluya, para que sean levantados. Gloria a Dios, aleluya. Amén. También por las personas que están en las cárceles, los que están en los chertes, los homeless que están allá afuera. Amén. Así es. ¿Verdad? Esa oración, Padre Santo. Ella Newport Richie, una prima mía, 18 años, falleció una tarde. Santo Señor. Por la familia también en Newport Richie, en Florida. Santo Jehová, Padre Eterno, Padre Amado. Vamos a orar por esa familia, por la necesidad. Oh, Santo Jehová, vamos a ponerla. Oh, Santo Jehová, Padre Eterno, porque esas son las necesidades que uno tiene que clamar al pueblo. Porque son familia de nosotros, son nuestros hermanos. Oh, Santo Jehová, Padre Eterno, tenemos la ADN de Cristo. Oh, Santo Jehová, Padre Eterno. Y lo que está pasando. Santo, hermano, nos pasa a nosotros. Oh, Santo, nos duele, Santo Jehová, Padre Eterno. Ahora mismo, Jehová, Padre Eterno, toca los corazones. Ahora mismo intercedemos, Santo Jehová, Padre Eterno, por esa vida. Oh, Padre Eterno, ahora mismo echamos fuera todo lo que quiera venir a atacar esa vida. Ahora mismo, Jehová, toca. Ahora mismo, mi Jesús, intercedemos, declaramos esa vida de Cristo. Oh, Padre Eterno, los hombres. Oh, Padre Eterno, para amar los que tengan shelter. Oh, Padre Eterno, para amar. Oh, Jehová, rompe cadenas. Oh, Padre Eterno, liberta, mi Jesús amado, que está cautivo, mi Jesús amado. Se cuide todo, yo con el nombre de Jesús, Jehová, Padre Eterno, mi amado. Ahora mismo, Jehová, Padre Eterno, sé lo que está afectando, mi Jesús, esa vida. La echamos fuera, mi Jesús amado. Todo ahora mismo se rompe, Padre Eterno, mi amado. Ahora lo echamos fuera, cerramos puertas. Ahora mismo, ahora mismo, en el nombre de Jesús, Padre Eterno, mi amado. Se va fuera en el nombre de Jesús. Declaramos esos hombres tuyos. Declaramos la vida tuya, mi Jesús amado. Ahora mismo, Padre Eterno, clamamos. Declaramos una vida de aliento. Ahí mismo, en Newport Richie, Padre Eterno, clamamos. Esa vida que está pasando una necesidad, Padre. Cubre, Padre Eterno, clamamos esa vida. Cubre, Padre Eterno, toca, mi Jesús amado. Oh, Jehová, que tu sequina cubre, Padre Eterno, este lugar. Que tu presencia cubre. Que tu presencia cubre esta nación, Padre Eterno, clamamos. Clamamos por los Estados Unidos. Clamamos por los Estados Unidos. Clamamos por Israel. Clamamos por Puerto Rico, por Guatemala, por Venezuela, por República Dominicana, por clamamos por Perú, México, Jehová, Padre Eterno, clamamos. Te pido, mi Jesús, que tú tomes el dominio, mi Jesús amado. Te pedimos que seas tú tomando el dominio sobre las naciones, Padre, porque estas naciones se van a levantar. Estas naciones son naciones que te aman, son naciones que se van a levantar valientes guerreros, mi Jesús amado, que te amen, mi Jesús amado. Esta es la generación que tú andas buscando, una generación que te busque en espíritu y en verdad. Oh, te pido, Padre Eterno, Padre amado, por cada ciudad, por cada país, Jehová, Padre Eterno, Padre amado, que te sigan adorando, que te sigan buscando tu presencia, mi Jesús amado. Toca, mi Jesús amado. Oh, gracias, mi Jesús amado, por tu presencia. Oh, qué linda presencia de Jehová. Qué linda presencia de Jehová. Hay una presencia sobrenatural televidente. Hay una presencia sobrenatural. Oh, Santo Jehová, Padre Eterno, Padre amado. Oh, mi alma te adora, Jehová. Gloria a Dios. Ahí mismo, Jehová. Toma el dominio, mi Jesús amado. Visita esos hospitales, mi Jesús amado. Psiquiátrico, mi Jesús amado. Oh, ven esos hospitales psiquiátricos, mi Jesús amado. Andamos todas las, reprendemos todas las cadenas. Todo espíritu de Padre Eterno, Padre amado, de error, Padre Eterno, Padre amado. Todo espíritu que está afectando, todas las presiones, Padre Eterno, satánicas, se va a mover en el nombre de Jesús.
Oh, se va en el nombre de Jesús, así mismo. Oh, gracias, Padre eterno, que dan mano. Porque la presencia de está aquí, mi Jesús amado. Gracias, mi Jesús. Aleluya. Gracias. Oh, sí, Señor. Gracias, Jehová. Aleluya. Porque tú lo has hecho, mi Jesús amado. En el nombre de Jesús. Oh, santo, mi Jesús amado. Oh, mi alma te adora, mi Jesús, Padre eterno, amado. Gracias por esa presencia divina, mi Jesús amado. Gracias por tu presencia, mi Jesús amado. Padre, Dios mío, Señor. Le damos la gloria y honra en este momento al Señor. Sí, Señor. Por darnos el privilegio de estar presente en este lugar, oh Santo Jehová, para que derramamos palabras, oh Santo Divina, sobre cada persona, sobre cada pueblo, Santo Jehová, para que nos clamado. Gloria a Dios. Vamos también a orar por nuestro hermano Carvajal. Pide la oración en estos momentos. En estos momentos vamos a clamar por ese hermano. Gloria. Santo Jehová Padre Eterno. Hay hermanos que están llamando. Santo Jehová Padre Eterno. Que están en sintonía. Yo te pido que si tú tienes una necesidad, también llámanos. Llámanos en estos momentos. Oh Padre Eterno, no importando tu necesidad. No importando lo que tú estés pasando en estos momentos. Oh Santo, ahora mismo presentamos a este hermano en oración. Oh Padre Eterno, clamado. Tú conoces sus necesidades. Oh Padre Eterno, y qué lindo que hay un caballero que está orando y clamando por este caballero. Caballero, oh Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado, ese caballero, mi Jesús amado, que sea tú tomando el dominio, mi Jesús amado, oh Jehová, ahora mismo, Jehová Padre Eterno, echamos fuera todo espíritu, Padre Eterno, que quiera venir a atacarlo, ahora mismo te pido por él, Padre Eterno, Padre amado, te pido que tú le des una fuerza nueva, mi Jesús amado, cúbrelo, envía ángeles guerreros sobre su vida, sobre su hogar, mi Jesús amado, sobre su familia, mi Jesús amado, te pido por él, por su necesidad, mi Jesús amado, un caballero valiente, mi Jesús amado. Te pedimos, mi Jesús amado, que tú te glorifiques, mi Jesús amado. Oh Padre eterno, Padre amado, entra en su vida. Entra en su vida, mi Jesús amado. Ahora mismo, Padre eterno, Padre amado, que él reciba, Padre eterno, un toque del Espíritu Santo en este momento, mi Jesús amado. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo está en este lugar. Padre, Hijo y Espíritu Santo está aquí, mi Jesús amado. Gracias, Jehová, Dios mío, Señor. Gracias. Oh, gracias. Oh, qué lindo. Gracias. Oh, qué lindo estar presente en este lugar. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Es un privilegio estar en el medio de este pueblo. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Y estar orando y intercediendo por cada petición de cada hermano, por cada televidente. Oh, Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Porque eso es lo que nos mandó el Señor en estos momentos. Que en estos tiempos que tenemos que orar los unos a los otros. Tenemos que demostrar el amor de Jesucristo. Y ese amor que estamos brindando en estos momentos. Para cada persona que nos está mirando, en estos momentos estamos brindando un amor, estamos brindando una palabra de Jesús, del Mesías, del Todopoderoso. Oh Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado. Y yo te pido que cada día escuche esta emisora. Amén. Oh Santo Jehová Padre Eterno, que cada día escuche mensajes, porque hay mensajes de poder, hay mensajes de poder y de liberación en este lugar, y aquí hay una presencia de Dios. Oh Santo Jehová Padre Eterno, Padre amado, te pedimos, Santo Jehová, hay personas que están llamando en estos momentos. Oh Santo Jehová Padre Eterno, vamos a orar por Javier Delgado. Oración, Santo Jehová, oración por él, porque le hicieron una operación y salió mal. Vamos a orar por esa operación, gloria, porque Dios, cuando le haga otra, Santo Jehová Padre Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo va a estar presente. Gloria a Dios, porque no va a haber nada mal. Oh Santo, en ese cuerpo ya no. Gloria, Javier Delgado, te declaro sano. Te declaro sano ahora mismo. Oh, mi alma te adora. Ahora mismo, Padre Eterno, toca en ese cuerpo. Ahora mismo, Jehová Padre Eterno, clamado. Mira sus necesidades, mira su enfermedad, mi Jesús amado. Mira esa operación, Padre Eterno, salió mal, Padre Eterno. Pero tú le vas a hacer una operación nueva, mi Jesús amado. Una operación que va a salir perfecto. Oh Padre Eterno, porque cuando tú haces la obra, mi Jesús amado, cuando tú tocas, mi Jesús amado, oh Padre Eterno, Padre amado, tú transformas ese cuerpo. Ahora mismo declaramos una palabra. Espíritu Santo, toca ese cuerpo. Espíritu Santo, toca ese cuerpo. Oh, toca esa área. Oh, toca esa área, mi Jesús amado, de enfermedad. Tócala, mi Jesús amado, en el nombre de Jesús, mi Jesús, Padre Eterno. Ahí, Padre Eterno, Padre amado. Oh, sánalo, sánalo ahora. Declaramos esa palabra de sanidad. Oh, declaramos esa palabra de sanidad. Oh, declaramos que va a testificar la grandeza tuya. Él va a testificar la grandeza de Jehová. Porque Jehová lo está haciendo en estos momentos. Está haciendo ahora mismo. Está tocando tu cuerpo. Para bien de grado personal. El Espíritu Santo está tocando tu cuerpo ahora mismo. Créelo. Levanta tu mano. Levanta tu mano ahí. Levanta tu mano. Dile gracias, Señor. Porque ya lo hizo, ya hizo esa sanidad. Esa sanidad la hizo.
hizo. Ya la hizo por fe, la hizo Jehová Santo, Jehová. Y ahí está el Espíritu Santo tocándote. Ahí está ese Espíritu Santo tocándote. Declárate sano. Declárate sano. Ya está hecho. A través del Espíritu Santo ya está hecho, Javier. Ya está hecho. Hay una sanidad divina sobre ti. Oh, santo Jehová, puede tener una sanidad en el cuerpo. Oh, santo, pero qué lindo que el Señor la hizo completa. Él la hizo en estos momentos completa. Él te sanó. Declárate sano. Levanta esa mano y di gracias, Señor, porque ya tú lo hiciste. Gracias, Señor, porque tú vas a testificar la grandeza de Jehová. Porque tú vas a llamar a la emisora y tú vas a testificar que el Señor me sanó. Oh, santo Jehová, puede tener clamado. Que ya no más operaciones, ya no más. Porque ya el Señor hizo la obra. Qué lindo por eso. Qué lindo. Y le damos la gloria. Y la honra a Dios, y le damos la gracia a Jehová, y le damos la gracia a Jehová. Oh, santo Jehová, Padre eterno, Padre amado. Dios, aleluya. Oh, mi alma te adora, mi Jesús amado. Ahora mismo, santo Jehová, Padre eterno, santo Jehová, ya nos queda pocos minutos, pero en estos momentos, en esta hora. Le damos la gracia a toda persona que nos está escuchando. Amén. Todo es para la gloria y honra de Dios. Amén. Oh, te digo que hay una iglesia que clama por cada vida que está presente. También tenemos una pastora y nuestros pastores también. Nuestra pastora María Rodríguez y Juan Rodríguez. Santo Jehová, Padre, tenemos que se levantan a orar por cada persona que están pasando por necesidades. Ora también por la vida en estos momentos. Todos estos papeles que nos han dado con los nombres. Oh, santo Jehová, Padre eterno, Padre amado. Nosotros lo mantenemos en nuestra iglesia. Orando y clamando por sus necesidades. Ustedes no son olvidados. Oh, santo Jehová, Padre eterno. Siempre se mantienen nuestras oraciones. Oh, santo Jehová, Padre eterno. Y le pedimos en estos momentos que cada día, santo Jehová, si tiene un momento de debilidad, llama a la radio o llama a nuestra pastora María y Juan Rodríguez, el número 857-236-2944, y oramos con ustedes. Oh, santo Jehová, estamos aquí para darle la mano. Oh, santo, ustedes son familia, somos todos familia. Oh, santo Jehová, Padre eterno, y qué lindo que somos familia en Cristo Jesús. Y le damos la honra y la gloria del Señor, porque el Señor está haciendo y va a hacer. Y le damos las gracias porque nos han escuchado y han escuchado las palabras directamente del Padre. Gloria. Oh, santo, qué lindo que le damos bienvenida a Jesús. Qué lindo que le hemos abierto una puerta a Jesús y él entra. Amén. Y así nos dejamos, lo saludamos. Santo Gloria Jehová, Padre eterno, nos vemos el próximo jueves. Amén. Oh, Gloria, santo Jehová, Padre eterno, Padre amado. Así que Dios le bendiga. Y nuestro hermano Samuel dice: Dios le bendiga. Y es un honor estar aquí con un privilegio, estar aquí trayendo palabras de nuevo. Como siempre digo, excusa de la pastora que siempre está aquí con nosotros, pero está ahí, pero gloria a Dios, aleluya. Para la próxima vamos a ver. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Dios me le bendiga.